Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. El vídeo de hoy se trata del proceso de la beta espera. ¿Qué es la beta espera? Empecemos por ahí. La beta espera empieza una vez que terminas con el tratamiento de reproducción asistida que hayas utilizado. Son esos 15 días que hay hasta que te haces el test de embarazo y te haces la analítica, donde se verá la hormona HCG, que es la hormona del embarazo. Y a este periodo de tiempo se le llama la beta espera. Pero bueno, supongo que ya lo sabrás lo que es, porque si estás viendo este vídeo es que o estás en beta espera ya o lo vas a estar. Así que te deseo mucha suerte. Bueno, no sé si habréis visto mis anteriores vídeos, pero yo me he hecho varios tratamientos. Uno de ellos fue una inseminación artificial, donde salió aquí mi precioso hijo. En el 2019, y él nació en 2020. Este año, en 2022, he decidido pues ir a por el hermanito. ¿Y qué pasa? Que, bueno, no he tenido tanta suerte como tuve con él, ya que en la primera inseminación me quedé. Así que he hecho dos inseminaciones artificiales que no han funcionado. Y ahora he finalizado un tratamiento de FIV. Y me encuentro en el periodo de beta espera. Si queréis ver los procedimientos de mis anteriores dos inseminaciones fallidas y cómo ha sido todo el proceso de la FIV, en el canal tenéis todos los vídeos. Y bueno, yo en la cajita intentaré dejaros todos los enlaces. Pero vamos a lo que vamos a este vídeo. Terminé de hacerme la... Bueno, me hicieron la transferencia el 31 de agosto de 2022. Y sí que, bueno, he esperado unos días para grabar. Hoy estamos a 6 de septiembre. Y bueno, como en el resto de beta esperas que he tenido, síntomas, pues no he tenido ningún síntoma, o a veces parece que tienes algo, pero no te dejes engañar, porque se supone, o entiendo, que te estarás tomando la progesterona, que es la que yo me estoy tomando ahora y la que me han mandado siempre en cada tratamiento. Y, perdón, la progesterona a veces juega malas pasadas, porque te hace tener síntomas que puedes creer que pueden ser síntomas de embarazo, y más si ya se está embarazada anteriormente, que sabes ya más o menos de qué va la cosa, puede ser síntomas, pero muchas veces, o sea, puede ser que sí, pero también puede ser que sea efecto de la progesterona. Bueno, me encuentro a poquitos días, estamos a día 6, el día 11 o el 12 me haré la prueba de embarazo. ¿Qué se me pasa por la cabeza? Bueno, pues después de dos negativos, sé que hay mucha gente que lleva muchísimo más tiempo intentándolo y lleva... Pero bueno, yo, para mí, estos dos últimos negativos, todo lo que conlleva un proceso, el otro, el proceso de FIV, que es brutal, o sea, todos los pinchazos, todo esto, o sea, me está dejando mentalmente agotada. Así que, bueno, lo voy a hacer, es que no me voy a hacer un test de embarazo antes de tiempo, porque realmente no le das tiempo a la hormona que salga y puedes darte un falso negativo. En otros procesos sí que lo he hecho antes, porque quieras que no, siempre tienes la ilusión y demás de hacerlo antes y a ver si sale, a ver si no sale, pero sí que es verdad que cuando sale el negativo es como un jarro de agua fría, y después de dos negativos pues como que me da... Que sí, me lo quiero hacer, ¿sabes? Y realmente pues saberlo ya. Pero por otro lado, tengo ese miedo de que... ¿Y si vuelve a salir negativo? ¿Y si solo vuelve a salir una rayita? ¿Y si vuelve a salir en la pantalla no embarazada? Que eso es... ¡Wow! ¿Sabes? Entonces como que estoy deseando que llegue el día para hacérmelo, para salir de dudas. Pero a la vez no quiero, por el miedo de que vuelva a pasar eso. ¿Y qué? ¿Volvemos a empezar?
me paro ya, si ya después de esto ya no lo consigo, ¿sabes? Ya son varias cosas que bueno, que ahí vamos dándole a la cabeza. Y nada, esto de momento mi beta espera está siendo así, está siendo tranquilita. De hecho, hoy hemos empezado el primer día de guardia con mi hijo, así que, bueno, pues a ver si estos días que empezamos la rutina de nuevo y demás, pues me ayuda a llevarlo y a pasarlo mejor. Pero ya os digo, de momento ningún síntoma, ni sangrados, ni nada de nada. Así que nada, a esperar, que ya queda, ya no quedan muchos días y a ver el resultado y a ver si por fin veo esas dos rayitas o veo ese embarazada de tal y tal. Bueno, esto es un proceso fácil, ya os digo, si veis mis anteriores vídeos, veis como cuando conté el embarazo de mi hijo fue un wow y ha sido a la primera, así que sí, se consigue a la primera, se puede conseguir a la primera, pero igual que lo puedes conseguir a la primera, puedes tardar bastante más en conseguirlo. De hecho, yo soy la prueba que en el primer embarazo me quedé a la primera y ya pensaba que bueno, que ahora buscando el hermanito quizás a la primera no, pero a la segunda sí, y no ha sido así, así que esto va como va, ¿verdad que sí? Sí. Y nada, vamos a ir a dormir a este niño. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente clip. Bueno, pues llegó el día. Hoy es sábado 10 de septiembre. Es súper temprano para mí y para mi hijo. Son las 7 y media de la mañana. Y nada, el niño se ha despertado ya. Y yo llevo ya bastante rato despierta, dándole vueltas a la cama, pensando, es hoy. ¿Qué pasará? Bueno, pues vamos a ello. A ver. Tengo miedo realmente de hacerlo. Y ver de nuevo el resultado. Tengo ganas, pero tengo miedo. Así que nada. Toca hacerlo. Y salir de duda. Vale, así que me pone a abrirlo. Vale. He comprado de nuevo un digital porque a veces los de rayita fallan. Que no te. Que se ve muy justa. Entonces este seguro que te dice. Pues vamos a ello. Los 10 segundos, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Pues ahí lo dejamos pensando. Y bueno, vamos a irnos. Vamos. Nada, como decía, que así, con un poquito más de luz. Tengo miedo de volver a ver otro negativo. Ya no voy con, o sea, ya no voy con las esperanzas que iba las otras veces, la verdad. Siempre tienes la pequeña esperanza de que sea que sí, ¿no? Pero ya esta vez ya voy como bastante más chafada. Ya no es la ilusión de hacérmelo, es el miedo de que vuelva a salir un negativo. De pensar que se puede acabar aquí, o sea, aquí ahora mismo en este vídeo, o empieza o se acaba un sueño. Y estoy bastante nerviosa. Me tiré toda la noche soñando con ello. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Es que estoy nerviosa, es que no sé ni qué decir ni nada.
Realmente el test me lo tenía que hacer mañana, pero decidí hacérmelo hoy por varios motivos. Y es que realmente hoy hace 15 días desde que me hicieron la punción. No sé por qué me dijeron que mañana, y mañana tengo una comida familiar, así que si me sale negativo, quiero estarme en casa triste y demás, que no hacérmela mañana, y si saliera negativo tener que ir con toda la familia. Eso me daría bastante reparo. Por ahí tengo al loquillo bailando y trotando, que muy pronto. Madre mía, normalmente para ir al cole levanto a las 8:15 y me tengo que pelear con él para levantarlo. Y hoy él solito a las 7:30 ha abierto los ojos. Que yo por él, en el fondo, ¿sabes? Era como, quiero hacérmelo ya. No podía dormir, yo tampoco. Y parece como que se lo he transmitido un poquito a él. ¿Estará ya el resultado? ¿Estará ya? Me da miedo ir a verlo. Estará ya. Todo desde junio haciendo, sometiéndome a todos estos tratamientos con lo que conlleva. Mira aquí, con lo que conlleva emocionalmente y ver esto también, abrirme las manos y todo. Por fin. ¿Se ha ido, hijo? De verdad. Bueno, pues ahora me queda darle la noticia a Tania. Está trabajando y la verdad es que llega tarde a casa y estaba ya pendiente diciéndome, ya me había enviado un mensaje a las 6:30 de la mañana de por favor dime algo. Así que ahora le daré la noticia y a ver cómo se lo decimos a la familia y eso. Eso sí que no lo grabaré, a mí hacer un vídeo de esto de emociones. La verdad es que no, eso me lo quedo para mí. Y Bryce, ¿qué vas a ser hermano mayor? ¿Quieres un hermano? ¿Tú quieres mi hermano? ¿Ma? Madre mía. Bueno, voy a decírselo a Tania y ya luego despediremos el vídeo. Bueno, llevaba sin coger la cámara desde la última vez que visteis, que fue el día del positivo, que fue el 10 de septiembre, y hoy estamos... ¿A qué estamos hoy? 27 de septiembre. A 27 de septiembre. Pues bien, estamos aquí en el coche y es que hoy tenemos la primera ecografía de, bueno, pues para verlo, saber que está todo bien, y ya me dirán hoy pues la fecha probable de parto, de cuántas semanas estoy. Y yo ahora mismo estoy súper nerviosa por... Bueno, pues por eso, ¿no? Es un día muy importante, la primera vez que lo vamos a ver. Así que nada, ahora cuando salgamos, pues os decimos a ver qué. Bueno, hace ya bastante rato que estoy en casa. Y la verdad es que he salido así un poco... Bueno, ya habéis visto la ilusión y las ganas que tenía de ir, de escuchar el corazón por primera vez. Y no lo he podido escuchar, el corazón. Bueno.
Se supone que estoy de 6 semanas y 3 días, ¿vale? Y a partir de la sexta semana se supone que ya se escucha el corazón. Pero a la hora de hacer la eco, el embrión está, pero es más pequeño de las semanas a las que estoy. O sea, el embrión tiene el tamaño que corresponde a una semana de 5 semanas con 5 días. Entonces me han citado, en lugar de para la semana 8, me han citado para la semana que viene, donde estaré de 7, para confirmar que sí, que se escucha el latido. Entonces, bueno, pues quieras que no, pues te quedas un poco más preocupado, ¿no? Preocupada porque digo, con todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, ¿sabes? Espero y deseo que siga para adelante, la verdad. Tenía pensado acabar aquí el vídeo y enseñar esto, lo otro, ¡ah, genial! Y acabo el vídeo y bueno, lo voy a enseñar. Eso sí, tengo la ecografía, no se ve nada porque es pequeñísimo. O sea, ¿veis? Aquí está mi chiquitín, mi campeón. Es que no se ve nada. Y nada, pues aquí se ve el saco, pero claro, que la única vez que se ve es en esta, que te pone aquí el diámetro. Bueno, después manda pues el informe, ¿vale? Que en el informe pone pues saco gestacional bien delimitado, redondeado, embrión, ecos difusión embrionarios, que eso no sé lo que decir. Distancia crano caudal 4,25 milímetros, que corresponde a una edad gestacional de 5,5 semanas. Corión envolvente con buena ecorrefrigencia. Útero aumentado de tamaño correspondiente a la fecha de amenorrea. OCI cerrado, no sé qué es. Vesícula vitelina correcta. Ovarios, se observan ambos anejos de ecoestructura y tamaño normal. O sea, está, por lo que pone, todo es normal, simplemente que es más pequeño de lo que debería de ser. Y entonces pone gestación de menos tiempo del esperado por su amenorrea, que es, bueno, desde la regla. Así que nada, la semana que viene voy a volver. Sigo con la progesterona como hasta ahora, una cada 12 horas y nada. La semana que viene vuelvo, así que no voy a cerrar aquí el blog y ya os diré lo que me diga la semana que viene, ¿vale? Que para vosotros es ya. Bueno, el vídeo que acabáis de ver ahora mismo, hace unos segunditos, ya ha pasado una semana, ya he ido a la segunda ecografía después del susto que me pegaron, porque me pegaron un verdadero susto diciéndome que no había latido y que volviera la semana que viene para ver si finalmente había se había parado o seguía. O sea, me lo dijeron de una manera fatal, fatal, fatal. Es decir, que me ha estado, bueno, digamos que tengo un doctor el que me lleva y hay otros doctores, digamos, del mismo equipo. Toda la FIB me la ha llevado hasta una doctora que bueno, que es del mismo equipo, pero no es mi doctor, y perfecto, o sea, me la ha hecho todo perfecto, pero no me gustó como me lo dijo, todo como poco tacto. O sea, básicamente me dijo, como me repitió muchas veces, que si tenía sangrados, que si no, o sea, me dio a entender como que no iba bien la cosa, ¿sabes? Entonces yo ya he pasado una semana fatal, la verdad, hasta el día de hoy. Hoy ya ha venido mi doctor, me ha hecho la ecografía y ha visto que está todo perfecto, que está todo genial, que estoy de las semanas que debo estar, o sea, que el embrión es del tamaño de las semanas que estoy, así que genial. Fue, bueno, un error, que un error puede tener cualquiera, es más una semana fatal, pero lo importante es que está bien. ¿Qué ha pasado? Pues que la ecografía que me tenían que dar hoy, pues no les funcionaba el ecógrafo, así que no tengo ecografía. Tengo el informe que me han dado hoy. Y lo más importante de todo lo que pone aquí es que pone gestación única y evolutiva. Lo de única está muy bien, y evolutiva de 7 semanas más 2 días.
según mi fecha de la última regla, estaría de 7 semanas más 3 días, o sea, hay un día de diferencia, así que está perfecto. Estoy súper contenta, por fin. Y bueno, voy a dejar ya aquí este blog. Es un batiburrillo de varias... casi un mes, o así un batiburrillo. Y nada, no sé si habréis visto todo mi proceso, todo el proceso de las inseminaciones o todo el proceso de esta FIF, que hemos hecho varios blogs explicando varias cosas. Todo lo he grabado, como habéis visto, en vivo, lo que siento en el momento. Y nada, pues despido aquí este vídeo. Espero poderos hacer vídeos sobre el embarazo y que todo va genial, por favor. Y nada, decirte a ti que si estás mirando esto porque estás buscando información, porque te vas a someter a un tratamiento o otro, decirte que nunca hay que perder la esperanza, siempre hay que intentar ir con positivismo, que a veces es difícil, porque yo misma lo perdí, a veces es difícil, pero hay que intentarlo, y tirar para adelante. Y bueno, qué decirte, ¿no? Porque tenemos muchas dudas, muchas... Bueno, pues todo lo que pasamos. No es un proceso fácil, la verdad que no es un proceso fácil. Decirte que sepas que hay veces que se consigue la primera, hay veces que se consigue la tercera, hay veces que se consigue... Qué decirte, a la décima, hay veces que no se consigue simplemente. Pero esto va como va y nada, espero que te haya servido por lo menos mi experiencia, que te haya quitado algunas dudas, y mucha fuerza y mucha suerte para todas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Renegade my love, renegade my love.